¿Sabes qué? Compadre, me vas a perdonar, pero es que las mías están solas. Tú ya después pues, te cruzaron. No sé, pero yo ya las vi. Las mías las lo mato. No, nada bueno conduce a trabajar con dos hombres solos. ¿Y qué clase de hombres? Santiago siempre saben cómo divertirse. Es la experiencia, es pura experiencia. Eso es la experiencia. La habilidad que te da la soltería para casarte. Por eso, mi compadre y yo, solteros para siempre, para que ustedes, guapuras, nos sigan disfrutando. ¿Verdad, compadre? Sí. Por eso no nos hemos casado, para ser de todas. ¡Rufino! Sírvete más copas para entrar en calor. Pero si apenas son las 2 de la mañana. Esos dos solo saben conservarse en alcohol. Ahora o nunca. Él es el papá. ¿Quién sabe qué trae mi mamá? Pero está rarísima. Yo nunca la había visto así de nerviosa. Hasta va a hablar con mi papá. ¿Eso qué tiene que ver? Aunque están divorciados, ellos siempre se han llevado más o menos bien. Pues sí, pero mi mamá está diferente. Ay, no creo. A lo mejor nada más quiere hablar con él para que vaya con nosotros el fin de semana. A mí me gusta mucho salir con él. Me divierto muchísimo. Ay, a mí también. Pero me gusta más cuando va mi padrino con nosotras. Es muy chistoso. Acuérdate que no quiere que le digamos padrino. A él le gusta que le digamos Santiago.
Ay, nada más para que sus amigas no piensen que está tan viejo. Como él y papá son tan serios, parecen más grandes de lo que son. Ahora me toca afuera. Señor. ¿Qué quieres? Llama a ella. ¿Qué quiere? No, ella. ¿Ella? Su ex, la señora Silvia. No. Baila tantito. Ahorita vengo. Rufino. Rufino, ven. ¿Qué pasó? Estaba muy nerviosa al teléfono, señor. ¿Quién? ¿De qué demonios hablas? No entiendo nada. La señora Silvia. En la torre. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Esta ya nos desgració la fiestecita. Son tus hijas. Yo las he cuidado durante 6 años mientras tú te das vida de rey. Ya es tiempo de que tenga un momento para mí, de que haga lo que se me dé la gana. Por favor, Roberto, te has pasado la vida reprochándome el hecho de que casi no las ves y ahora te asusta el quedarte con ella solo porque prefieres tu vida de mujeriego. Ay, sí, ya sé que soy una histérica, pero no pienso discutir más. Mira, para mí ya fue bastante. Ahora te toca a ti. Dentro de 15 días estarán contigo, así que tienes tiempo de sobra para prepararte. Está loca, loca, definitivamente loca esa mujer. No puede hacer eso. Sí, yo quiero mucho a mis hijas, sí. Pero, Carlas, yo no sé cómo hacer eso. Además, tenerlas aquí un año. ¿Un año? ¿Un año? Sí, un año. ¿Cómo que un año? Un año, mientras la perdida de su madre anda en Europa con un señor al que dice que tiene que conocer a fondo. ¿A fondo? Va a acabar casada con él y quedándose a vivir en Europa. Y nosotros mientras aquí con las niñas. Creo que necesito un trago, señor Rufino. Trae uno a mí también. Y cuando me lo acabe, me voy a hacer mis maletas porque me largo de aquí. ¿Te largas, Marcos? ¿Dónde vas? No pueden hacerme esto, los dos. Menos ahora cuando necesito el apoyo de unos amigos. Me vas a perdonar, pero yo no soy tu amigo. No, no eres mi amigo, eres mi hermano. Y te friegas. Y los dos somos hijos de la misma madre. Sí, pero las niñas son tus hijas, no las mías. Pero son tus sobrinas y tus ahijadas, las dos. Ya me fregué. Sí. Claro, pero eso me pasa por no firmar un contrato con cláusulas el día que las bautizamos. Nos fregamos, dijo el otro, señor. No, lo que faltaba. A esta hora el único que puede ser es el loco de Lorenzo. Deténgame esto, señor, por favor. Para acabarla de amolar, lo único que nos faltaba, ya llegó el confianzas. ¿Qué pasó, mi Rufis? ¿A poco no te da gusto verme, eh? Claro, hombre, si tu vida se te ilumina cada vez que me ves. Es más, estoy seguro que no puedes vivir sin mí. Así quería agarrarlos, echando la flojerota, cual debe de ser. ¿Qué les pasa? ¿Se murió alguien? ¿Llegué en mal momento o qué? No, tú eres tan oportuno como un policía en el mirador de Cuernavaca. Bueno, ¿y ahora qué demonios quieres? ¿Abejorro sin aguijón? Miren, antes que me sigan insultando, quiero ponerme cómodo, a gusto y que el Rufus me prepare un drink. Jálele. ¿Cuándo será el día que este desgraciado no aparezca por aquí? Bueno, ¿y tú qué? Yo nada en especial. Lo que pasa es que llegué a mi casa y vi la luz prendida de aquí. Entonces dije, estos ya traen un reventón, pero se les olvidó invitarme. Pero como yo no soy sentido, pues me vine para acá, no fuera a ser que me necesitaran. No, pues hoy no hay reventón. Hay un gravísimo problema. Ah, no hay nada mejor para las broncas que el buen Lorenzo. Yo te aliviano, chavo. No, pues hoy no vas a poder. Oh, tú siéntete en confianza. Parece que soy de la familia o qué. Quédate, yo te ayudo. Para eso, mira, llórame aquí. Para eso somos los amigos y los vecinos. Lo que pasa es que dos niñas van a caer a vivir aquí. Ay, están buenas, más porque si están buenas, que son tres y las compartimos. No seas bruto, pendeque folclórico. Pase para allá. Son las dos hijas de Roberto. Se trata de dos niñitas. Qué escondido te lo tenías, mi Bets. ¿Te imaginas si todas tus mujeres te vieran? Pero no te voy a poder ayudar porque no me gustan los pañales. ¿No? ¿Que tu mamá todavía no te los quita? Idiota.
¿Cómo fastidian las mujeres, verdad? Desde chiquitas, problemas y problemas. ¿Quieres dejar de animarnos? Ya bastante tenemos con nuestra bronca. ¿Saben qué? ¿Qué? Ahí nos vemos, porque yo no quiero que me contagien de su alegría. Una cosa sí les digo, ¿eh? Para que no crean que soy mala onda, voy a seguir viniendo todos los días, ¿eh? ¡Qué lástima me da! Morada. No, morada, deja tus degeneres para otro cuarto, no para el de mis hijas. ¿Espera a comer, señor? No, a mí no, tengo que ir a comprar las camas para la recámara de las niñas. El tiempo se nos está yendo encima, señor, y no tenemos nada. Tenemos tiempo de sobra. Tomen calma. Mira, lo que necesitamos es aprovechar estos días que nos quedan de libertad. Sí, quedan pocos, Rufino, quedan pocos. ¿Qué planes tenemos, señor? Fiestas. Uh-huh. Y más fiestas. Vale. Mujeres y más mujeres. Buena idea, muy buena idea. Cuenten conmigo. Oiga, ¿de qué te meten esto a la copa, médico? ¿Tú entraste a mi casa? ¿Quién te abrió? Yo, señor, no pude impedirlo. ¿Pero por qué dejas entrar al gremlin este? Te cuelas peor que la humedad. Oye, qué recibimiento. Pero los entiendo y los comprendo porque están nerviosos. Claro que estamos nerviosos. Son un simio psicodélico. Además, cada vez que volteo, te encuentro en los rincones, en las... ¿Pero qué vives aquí o qué? Falta de confianza. Solo pídanelo y hago mis maletas. Esto es el colmo de la desfachatez. Por eso mismo nada más vengo de visita. Vámonos antes de que lo mate. Yo no pienso llegar tarde al trabajo por culpa de este. Ah, bueno, pues aprovechamos, me dan un ride. Yo voy por él, por donde chambé. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué tal si lo matamos? Estuvo riquísimo, ¿eh? Puede ser. Órale, que se nos hace tarde. ¡Rémele, que se me hace tarde! Yo manejo. Es tu coche, ¿eh? No, espérate, ¿cómo que tu coche? Qué bárbaro, es que de verdad Nora está guapísima. No, y Lorena, ¿viste la faldita? Es que no puede ser. Pero verdad. Es que despierta las peores pasiones esa mujer. Esa mujer, tu mujer vas a ver cómo. ¡Elsa! ¡Elsa! Quedé despierta a las 9 de la noche en la casa. Ay, pero ya es tardísimo, ¿eh? No me va a romper el hocico y con el dulce carácter que tiene. Hay que inventar algo. No sé qué, pero hay que inventar algo. ¿Qué le vas a decir? Dile algo, ¿qué le puedes decir? No sé, ya se me acabaron todos los pretextos. Piensa. Ya está. ¿Qué? Le digo algo de las niñas. Sí, hombre, que una se enfermó y... No, le dijiste que éramos solteros. Olvida eso. ¿No? Bueno, ya vámonos, que es tardísimo. ¿Qué está? En confianza. Lorenzo, nos va a sacar. Santiago ya no debe tardar, señorita. Infeliz. Pero me las va a pagar. Igual que Roberto. Es un alcahuete. ¿Le ofrezco algo de beber? Tú lo que quieres es emborracharme para que no les diga nada, ¿verdad? Te tienen muy bien aleccionado, pero no lo vas a conseguir. No me digas eso, me ofende. ¿Qué le pasó? Mi amor, se nos puso muy mal Lorenzo. Casi se nos muere. Sí. Lo tuvimos que llevar al hospital, parece que se intoxicó. ¡Oh! ¿Qué le pasó, señor? ¡Pobrecito! ¡Recuéstelo en el sillón! A ver, aquí. ¿Te sientes mal? Le lavaron ya el estómago, los intestinos. Hasta los dientes le lavaron al pobre. Lo encontramos en el suelo, revolcándose de dolor. No sabes, parecía como gusano de sal. Atiéndelo bien, Rufino. En el hospital nos dijeron que había que tenerlo a dieta blanda. Ahora sí, mi Rufis, atiéndeme como me lo merezco. Entonces, todavía no termina esta farsa. Tenemos que estar muy pendientes de él. Yo creo que no vamos a dormir para vigilarlo toda la noche. Pero tú no te preocupes, mi amor. Roberto y yo nos haremos cargo. Ahora, vete a casa y toma tu bolsita. No me gustaría que estuvieras aquí. Le puede dar otro ataque y son terribles, mi amor, son terribles. Sí, sí, como tú digas. Hasta mañana y trata de descansar, ¿sí? Gracias, mi amor. Adiós, mi cielo. Nos vemos. Yo te hablo. ¿Ya puedo levantarme? Qué bueno que las muchachas se retrasaron. Bueno, vamos a apurarnos porque no tardan en llegar. Sí. ¡Ay, qué padre! Vamos a tener reventón. ¡Vámonos!
¿Vamos? ¿A poco creen que me voy a ir después de mi gran actuación? Si merezco un Oscar y una chava. Sabía que algo iba a fallar. Si no hay más remedio, anda, apúrate. Las botones. ¡Sobres! Este sobre. Sabía que nos iban a ganar las prisas, señora. Por lo menos dos camas hubieran comprado. Dios mío, adiós a todas estas bellezas. Mira qué mujeres. A partir de este instante, vivir aquí será vivir como en un convento. Y de claustro, señor. Esto es el colmo, Santiago. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, hay que tirarlo a la basura, señor. ¿Cómo tirarlo? ¿Están locos? Son trofeos de guerra todo esto. ¿Esto trofeos de guerra? Mira, Margarita era mía. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Póntelo si quieres, pero ya es la 1 de la tarde y las niñas están por llegar. Ajá. No quiero que quede nada tirado, ¿eh? Todo arreglado, perfecto. No, no sé. Hasta flores voy a poner, señor. Y tú ya deja de angustiarte, ¿quieres? Yo me encargo de arreglar todo. Calma, Roberto. Calma. Calma, Roberto. Eso. Serenidad y paciencia, querido Solín. Lo mejor. Demuéstrales a tus hijas que estás tranquilo, que estás feliz de que vengan a vivir contigo. Esas son tus hijas, al fin y al cabo. Sí. Los mamás son fin de semana, es nada más un añito. Demuéstrales. Mejor un ensayo. Pasen, adelante. Adelante, mi amor. No saben lo feliz que me hace que se vengan a venir conmigo. No saben la falta que me hace. ¿Cómo? ¿Nada más traen esas maletas? No se preocupen, hijas mías. Su padre les irá comprando poco a poco más ropita. Sí, la copa. ¿Eso?
No, en el coche hay otras cositas. Santiago, ya llegaron las niñas. Rufino. Hijas, qué bueno que vinieron. No saben la falta que me hacían. Papá, de verdad. Nos vemos todos los fines de semana. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Te estás tardando. ¿Cómo le haces para meterte siempre donde no te llaman? Puro colmillo, puro colmillo. No discutas. Te voy enseñando su cuarto a las niñas. Ándale. Las estábamos esperando. Vengan, vengan. Para acá, mija. Allá, no te acuerdas dónde está el cuarto. ¿Eh? ¿Para mí no hay un beso? ¡Claro que sí, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chamaca! ¡Venga! ¡Mamita! ¡Mi amor! ¿Dónde va? ¡Qué gusto tenerlas aquí! ¡Nada! ¿Por qué están tan raros? Es la emoción de verlas, mami. Sí, estamos muy emocionados. Ay, mamá tenía razón. ¿Eh? No vamos a cambiar mucho su forma de vivir, ¿verdad? No. ¡De ninguna forma! De ninguna forma. En esta familia todos somos tranquilos. ¿Otra vez tú aquí? Oye, discúlpame, no puede faltar mi presencia para llenar este cuadro familiar, ¿o sí? ¿Qué? ¿Este loco también es mi tío? No, el Pitecas no es tu tío. Dale chance, dale chance. Mi amor, tú puedes decirme tío Lencho. O mi Lorenz, o como tú quieras. Es cuestión de tenernos confianza, eso es todo. ¿Más? ¿Más? Bonito panorama. Y es solo el principio. Mañana ya estará todo más ordenado y ya nos iremos acostumbrando. No sé si lo voy a resistir, pero si lo hago es solamente porque las quiero mucho. No, tú puedes, compadre. Tú puedes. Tú eres un gran compadre, de verdad. Y un mejor padrino. Y por partida doble. ¿Partida doble? Partida de hocico. Salud, compadre. Saludcito, compadre. Padre. Parece de gasolina. Señores, las fieras están domadas. Si no les, ofrece algo, yo me voy a dormir. No, no te preocupes. Mejor tómate una copita que te hace falta. No, si no, ni tomándome toda la botella. Se me van a quitar los nervios. Con permiso, me voy a dormir. Nos vemos. Hay que hacer algo, señor. No pueden estar tanto tiempo. ¿Qué vamos a hacer, señor? Salud, compadre. ¿Sabes? Pues sí estoy feliz de tener a mis hijas conmigo. Además, son muy chiquitas. No nos dará ningún problema. Salud. Pues yo no estaría tan seguro de eso. Hay que estar preparados para cualquier cosa. ¿Me quieres decir, desgraciado Chimicuil, qué demonios haces todavía aquí? ¿Qué? ¿A poco creen que los iba a dejar solos en esta tranza, eh? Si yo no soy gandalla como ustedes, soy bien solidario con los cuates. ¿Qué tal si llega una lady? ¿Quién la va a atender? No, yo creo que sí lo mato. Sí, mátalo. O si no, lo hago yo, fíjate. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué? ¡Ay, te lastimé! ¡No, no, no, perdón! ¡Venga, venga! Y aquí tendrán que venir mis amigos a visitarme. A ver, espérame tantito. Bueno. Sí, aquí te espero. Adiós.
te importa? Nada. Solo que a mi mamá no le gustaba que salieras con él. Porque dice que todavía estás muy chica. Ay, ¿qué no te das cuenta que ya voy a cumplir 15 años? Pues no parece. Más bien te ves como una niñita. Ay, como una niñita. Qué chistosa. Oye, ¿no se te hace que Lorenzo está bien guapo? Ay, es muy chistoso, pero lo guapo no se lo encuentro por ningún lado. Además, es mucho más grande que tú. Niña, la comida ya está lista. Los discos del señor Santiago no se pueden tocar. Son su tesoro. A mí me van a correr. Ay, no es para tanto, gordito. Rufino, ya ponte a dieta, ¿eh? Gordito, ponte a dieta. Lo único que me sale es decir que a mí me van a correr. No se debe tocar porque se enoja el señor. Sí, paso a las 8 por ustedes. Perfecto, mi amor. Hasta las 8. ¿Todo listo? Todo. Tenemos un super plan. Nora y Lorena. Es un genio, compadre. De verdad, es un genio para conseguir. Pero necesitamos dormir a las niñas. No se preocupe, Rufino se encarga de eso. Sí. Que les cuente sus aventuras amorosas y las duerme de aburrimiento. Con 5 minutos de amores. Y la noche es nuestra. Ay, ¿ya revisaste esto? Qué lástima que no está mi papá ni Santiago. Estoy segura que te van a caer muy bien. Pero él a ellos, ¿quién sabe? No digas eso, sé más discreta. Y es que me cae rete gordo. Nos vamos. Oye, ¿no crees que ya es hora de que el mermelado se vaya a su casa? ¿Qué tal si mejor te vas tú? ¿Por qué, hijo? Si este es como mi segundo hogar. ¿Sí o no, mi Rufis? Sí, pero no te lleves los discos, ¿eh? No, tranquilízate, nada más voy a grabar unas rolas de antaño y luego te los devuelvo. Bueno. No. Pensándolo bien, mejor me quedo. Sí, Santiago y Roberto me van a agradecer que la está haciendo de chaperón. Vete para allá, güey. Cuidado. Perdón. Y bueno, mi Rufis, que una botanita, ¿no? No puedo, no entiendes. Tranquilízate. Ve con calma, que yo echo un ojo en el asunto. No necesito que me estén cuidando. Ya lo sé, tú no. ¿Pero qué tal el mermelado este? Sí. Uno nunca sabe, hombre. Cuidando a sus niñas. ¿Niñas? No, las niñas del vecino de frente. Sí, de al lado. Sí, nos pidió que nos la cuidáramos. Sí. ¡Papá! ¡Ay! ¡Santiago, somos soltero! ¡Cállate! ¡Hoy les explico todo! ¡Mira! ¡No! ¡Somos nosotros, mami! ¡Sí, llegamos desde hace rato! ¿Qué hacemos? ¿Dónde están? Aquí en la cocina, Reina. Necesito hablar con ustedes. ¡No! ¡Aquí en la sala! ¡Llévatelas! Te pegas y digo que hay dos viejas. ¡Eso! ¡Llévatelas, por favor! No, es que no sé si deba. ¡Lorenzo! Llévate mi carro. Está bien. No tengo lana. ¿Cómo que no tienes dinero? No tengo feria. ¿No te lo gastes todo? Pero respétalas, desgraciado. ¡Te mato! Sí. Vámonos, mi amor, vamos. Ay, pues vámonos, ya. Mi vida, mañana te hablo. Sí, mañana. Atiende allá. No, estas cuentas están mal, perdóname.
Las proporciones de las inversiones extranjeras no son las indicadas. A ver, checa estas, checa estas. ¡No, me veo! A ver. ¿De dónde sacaste eso? Yo lo encontré abajo de la cama de mi cuarto. Mi amor, tú no te quieres poner esas cosas. ¿Ay, por qué? Pues... Ya no quiero ser una niñita. Parezco una tonta. Mira, amor, no hay que adelantar las cosas. Hace mucho tiempo había una princesa que vivía en un castillo con su padre el rey, que era un hombre sabio. Ella quería ser grande. Ay, papá, no seas ridículo. A mí ya no me interesan las princesas, ni creo en los cuentos de hadas. ¿Ah, no? Oye, yo no pensé que los niños de esta época estuvieran tan adelantados. Cuando yo tenía 15 años, yo jugaba con... Sí, con muñecas, pero de carne y hueso. Ay, mira, tío, no te hagas el inocente, ¿eh? Que siempre ha sido un mujeriego. ¿Yo? Mónica, a lo mejor tienes razón. Pero ni tu padrino ni yo estamos preparados para este cambio. Danos tiempo. ¿Cuánto? 15 o 20 años. Tu padrino, que es una madre... Tu padrino, que es como una madre, tiene razón. 20 años se pasan volando. ¿No crees? Lo único que creo es que ninguno de los dos me entiende. Creo que la regamos. No, no creas. La regamos. Ay, Dios. Este es bueno. Y este también. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? No, este no. Este no, no, no. A ver, este. ¿Y este? No, a ver, espérate. Patología sexual. Señorita, esto es para mí. Sí. ¿Algo más? No, gracias. Yo pienso que con esto es suficiente. Sí, les van a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Todo padre moderno debe atenderlos para darle una buena educación a sus hijos. Porque para eso son, ¿verdad? Sí. Sí. Mire, compadre, ya vámonos de una vez, porque compramos tantos libros que si no empezamos a leerlos ahorita, se los vamos a leer a nuestros nietos. Oye, ¿traes dinero? Porque yo lo dejé en el coche. No, espérate, no nos va a alcanzar. Gracias. Gracias, señorita. ¿Listo? No, no, no. Gracias, linda. Hasta luego. Mi amor. Roberto, ¿qué hacen aquí? Comprando unos libros. Sí. ¿Qué clase de libros? De los normales, rectangulares, sí, con hojas y letras al centro. ¿Tantos? Bueno, es que... A ver. ¿Cómo educar sexualmente a sus hijos? ¿Tú tienes hijos? Dos. ¡Desgraciado! No, pero no son míos. Explícale. Sí. Ándale. Me van a explicar esto los dos ahora mismo. ¡Sí! 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 A ver, saco. Ay, ¿qué diría mi padre si viviera haciendo este ridículo? Voy. Es lo que yo quisiera saber, señor. ¡Hola, papi! ¡Hola, amor! ¡Hola, Santiago! ¡Hola! ¡Vengan a jugar con nosotros! Amor. Niñas, les quiero presentar a Elsa. ¿Es otra de tus novias? No, no, ella es la única. Acuérdate que ya nos había hablado de ella y hasta nos dijo que se iban a casar. Sí, mi amor, gracias, pero mejor no me ayudes.
¿Por qué no te traes unos refrescos? Y quítate eso de la cabeza que pareces tortuga ninja. Sí, señor. Lo que se me hace rarísimo es que el Confianzas no haya venido para acá. Seguramente se fue de vacaciones y nos dejará descansar algunos días. ¿Tú crees? Sí. Ojalá se vaya, pero para siempre. Sería mucho pedirle adiós, de verdad. Pues en el fondo es muy buen muchacho. En el fondo, pero del canal del desagüe es donde debería de estar. Oigan, ¿y ustedes a dónde van? Rufino nos prometió llevarnos a comer unas hamburguesas si nos portábamos bien. Y ahora más te vale cumplir. Y si no las llevo, van a quemar la casa, señor. ¿Quién va a servir la mesa? ¿Quién nos va a atender? Nada más y nada menos que yo, su mero, mero cocinero. Bueno, pero esto es el colmo. Este es capaz de convertirse en cualquier cosa con tal de comer. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. ¡Ya vámonos! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, tío! No se tarden. ¿Sabes que eres muy bonita? Lo mismo digo yo. Te verías más guapa si te soltaras el pelo, te quitaras esos lentes y te pusieras ropa más moderna. ¿Como yo? ¿Qué? Ni que estuviera loca mi hija. ¿No te gustaría? ¿Puedo? ¿Me dan permiso? Ahora no es el momento, mamita. Luego hablaremos de eso cuando estemos solos. Por mí no hay bronca. Pueden hablar con toda confianza que yo soy una tumba. Ojalá estuvieras en ella. En la noche vamos a platicar, mi amor. Ya vámonos. Uf. ¿A quién le va? A mí. Creo que hemos hecho lo correcto. Cuando crezcan, nos lo van a agradecer con lágrimas en los ojos. Llega, llega. Tienes razón, compadre. Yo también estoy de acuerdo. Es nuestro primer triunfo como padres. Pura madre. Ahí está. Ahí está. No, era mucho. Se portan bien. Quiero que le hagan caso en todo a Rufino, a Elsa. Se acuestan temprano, le hacen la tarea, se lavan los dientes. Mi amor, por lo que más quieras, no las dejes solas un solo instante. En el buró de mi cuarto. Sí, ahí está el teléfono del hotel. Cualquier cosa en la oficina saben dónde localizarlos. No se preocupen, todo va a estar bien. Ahorita se portan bien, Se cuidan, hacen la tarea, se acuestan temprano. Sí, nos lavamos los dientes. Sí, de arriba para abajo. Háganle caso a Rufino. Doña Alice, ¿cómo está usted? Buenos días. Lo que quieran, en lo que se les ofrezca. Sí, papi, ya me tranquilo, ya nos dijiste todo eso. Apúrese, se nos hace tarde y luego me echan a mí la culpa. Ya te iba a contar lo que me pediste, ¿verdad? Sí. Bueno, ya, cielo, no las dejes solas un solo instante. Ay, ya, váyanse, ya. ¿Cortas el paso de la casa? Apúrenle, apenas tenemos tiempo para hacer lo que planeamos. Tú tráeme la bolsa que dejé encima de la mesa de comedor.
las esperar. Gracias, niñita. Eres muy amable. Ay, nunca voy a terminar de armar este rompecabezas. No me dejan en paz. Quiero los zapatos, quiero la pata, quiero la pata. ¿Está tu papá o Santiago? ¿Qué no vienes a ver a Mónica? Con eso de que está teniendo un gran éxito con los hombres. ¿Hablas de la Mónica que conozco? De la misma. Ahora sus amigos le hablan por teléfono y sale con ellos. ¿Y todos son igual de sopes que este? Hay de todo. Pero esto lo tiene que saber mi papá. Al fin que llega mañana. Sí, dile. ¡Pásale! Y siéntate ahí junto al sangrón ese. ¡Oh, es que ya no lo aguanto! ¡Cállate! ¿Y qué dijiste? Encontré un payaso para que lo entretenga, ¿no? No, hombre. Hola, Lorenzo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, César? ¿Te hice esperar mucho? Para nada. ¿Qué? ¿A ti también te gusta? Está guapísima. Ay, no me importa hacer cola para salir con ella. ¿Cómo? ¿Tú eres amigo de mi papá? Exactamente. Ahora voy a ser su yerno. ¿Cómo estás? ¿Qué te hiciste que estás tan suavecita? Ay, mi Rufis. Ay, hogar, dulce hogar. Este viaje estuvo de miedo. ¿Qué no fue un viaje de negocio, señor? Mi querido Rufino, ¿cuándo vas a entender que no todos los viajes son de negocios? Hay otro tipo de viajes. ¿De cuáles, señor? De los de sexo, mujeres y vino, con vino, mujeres y sexo. Usted divirtiéndose a cambio la casa aquí de cabeza, señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ustedes lo verán con sus propios ojos, señor. No, ¿qué pasó? Cuando venga la señorita Mónica, mejor usted... ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde? La señorita Elsa le dio permiso de salir con un muchacho, señor. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Pero cómo lo permitiste? Tenías que haberte aventado a la puerta para que no salieran. ¿Con quién demonios salió mi hija? No se lo puedo decir, señor. ¿Y por qué no? Porque me va a matar, señor. ¿Cómo no te va a matar si no me dices con quién? Con Lorenzo, señor. Ah, bueno. Lorenzo. Lorenzo. ¿Qué? ¿Cómo Lorenzo? Señor. Lorenzo. Elsa. Es tardísimo. ¿Dónde andará esta niña? Son las 9 de la noche. ¿A dónde demonios se la habrá llevado este infeliz? No sé. Pero sabes que tú tienes la culpa, Santiago. Tú la tienes por andar inventando viajecitos sangrones en lugar de quedarnos aquí, cumpliendo con nuestra obligación de madre. ¿Quieres dejar de recriminarme? Lo único que estás consiguiendo es ponerme más nervioso. ¿Qué? Ahorita lo importante es saber qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos ponemos tubos, una mascada, un chalecito y salimos como dos madres histéricas a buscar a la niña a la calle? No se trata de eso. No, ¿verdad? Pero se trata de llamar a Locatel, a las delegaciones, a la policía. ¿Qué, Santiago, por favor? Mira quién está hablando. Tú, que eres un irresponsable, que desde Acapulco no quisiste llamar un solo día, uno nada más para ver cómo estaban las niñas. Ay, mira quién está hablando. El responsable de la familia. Si mi mamá me decía, ¿qué hacemos con tu hermano mayor? Ya, cállate de una vez por todas, cállate. Esas son puras tonterías. Lo importante es ver qué le vamos a decir ahora sí a la niña. ¿Qué le voy a decir a mi hija? Pues ahora sí me va a escuchar, fíjate. Vas a ver quién es su padre, quién anda en esta casa. Conmigo no se juega, porque no va. ¿Qué se llama, Dani? Bueno, pero ya cálmate, Roberto. Sí, pero no voy. Se va a estar jugando. Mejor por lo que llegaste. Ven. ¿Estás bien? No pasó nada. Oigan, ¿por qué tanta preocupación? Los veo medio despeinados. Pues, ¿con quién creen que salió, o qué? ¡Contigo, imbécil! No tienes derecho a hacerme pasar estas horas de angustia. Oye, Rubén, es la última vez que sales con mi hija. No, tranquilo, solo fuimos al cine. ¡Ahora lárgate! Antes de que te ahorque. Bueno, así por las buenas me voy. Entonces, de cenar ni hablamos. Ah, por cierto. Vayan a ver la película. Está buenísima. Bueno, ¿qué les pasa, eh?
Nada, mamita, nada. A ver, dime, ¿dónde estabas? ¡Ay, el cine! ¡Ya lo oyeron! Sí, mi amor, pero mira, tienes que tenerles confianza. No es bueno que una niña como tú salga sola con un tipo como ese. ¡Ey, ve, 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 ve! ¿Qué haces vestida así, mamita? Por favor, ay, papá, por que Dios. Ya me convertí en mujer. Y es hora de que salga con amigos. Con amigos, sí. Pero no con el inútil bueno para nada de Lorenzo. Sí. Roberto, dile algo. Además, ¿está loco? Ay, está divino. Has creado un monstruo, Santiago. De esta manera el problema no se presenta. ¡Pablo! ¿Qué creen que yo le voy a estar diciendo esto a mis hijas? ¡Es un cinismo! ¿Qué, bueno, esto, ¿qué le hice? ¿Ve esto en la 58? No, no sé. ¿Qué pretenden? ¿Que uno qué es qué o qué? ¿Qué pasa algo, señor? No, Margarita, ¿se gracias. ¿Se siente mal? No, me siento mal, gracias. No, pues, ¿qué hacemos? Podemos usar la metáfora de cómo lo hacen las abejitas, los conejitos, los pececitos. Hola, las abejitas, ¿tú crees que funcione eso? Pues mamá sí nos lo explicó y sí entendimos, ¿no? Pues sí, pero... ¿O qué? ¿Vas a decir lo que dice ese libro? Pues no sé, no creo. No, mejor si le decimos lo de las abejas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Con quién? Si quieres que te lo diga, te cuesta 5,000 pesos. Oye, pero... 5,000 pesos. 6,000, ¿tienes cambio? Bueno, dime, ¿con quién? Con el sope de César. Ah, qué susto me diste. Por un momento pensé que iba a ser con la cosa esa horrenda de Lorenzo. ¿Y por qué le dices sope? Sí, es un buen muchacho, es estudioso, es decente. Para mí que es un hipócrita. ¿Por qué? Se le queda viendo a Mónica con unos ojos. Papi, ¿puedo salir? ¿Con quién? Ay, con César. ¿Con César? Claro, mami. No, no me veas así. Cuando sales con un muchacho decente, estudioso como César, hasta gusto me da. Ay, no, papá, es muy aburrido. Ay, lo que pasa es que Lorenzo me divierte muchísimo. ¿Te divierte? ¿Pero cómo te va? Es una cosa horrenda. ¿Cómo te va a divertir una cosa así, mamita? Por favor. Un muchacho inculto, sin oficio ni beneficio. Bueno, para nada, unos pelos horrendos. Por favor, mami. Ay, no, papá, a mí me encanta. Ay, lástima que no me ha invitado otra vez a salir. No, gracias a Dios. Sí. ¿Qué pasó, confianzas? Hola. ¿Qué andó, mi Juan el suegro? Déjate de payasadas. ¿Estoy hablando en serio? ¿O qué? ¿No te has dado cuenta que tu hija está bien guapa, guapa? Antes de que mi hija ande contigo, tienes que pasar sobre mi cadáver. Tranquilo, mi Bets. Lo único que pido es tu permiso sin tener que ir a tu entierro. Confianzas, eres la gente más terca que he conocido en mi vida. Lo único que digo... es que es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Eres un cínico, me cae. Te conozco y de sobra. Es por eso que antes de que salga ella contigo, primero muertos. Tú ya no tienes remedio. Ya no sean gandallas. Denme chance. ¿Quién quita y hasta me reforme?
tú reformarte, tú no tienes remedio. Pero sí buenas intenciones, no como el mermelado ese. Oye, qué bárbaro, ¿no hay nada de cenar? Ya lo sé, siempre que se va Rufino con la Lola esa, nos va a remar. Entonces, ¿qué, mi suegrito? ¿Suegrito? Dame chance de salir con ella, hombre. Lo dicho, eres la gente más terca que he visto en mi vida. ¿Quieres? Sí, dame. Compadre, aquí está, ya lo encontré. ¿Qué dice? La solución a todos nuestros problemas. Escucha, las adolescentes son contradictorias por naturaleza. Si a usted no le gusta el muchacho con el que ella sale, nunca se lo diga. Cambie de táctica y alábelo. Ella, por consecuencia, lo rechazará. ¿De verdad dice eso o lo estás inventando? No, velo. A ver. Oye, este libro es maravilloso. Son contradictorias y por consecuencia ella lo rechazará. Lorenzo es un buen muchacho, tiene bonitos sentimientos, quizá esté un poco loco, pero tal vez tú lo puedas ayudar. Sí, además este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Lorenzo? Lorenzo, muchacho que nos cae muy bien y lo preferimos a César. Sí. ¿En serio me dejan salir con Lorenzo? Yo no entiendo a los adultos. Todos los días cambian de forma de pensar. Y nada más se preocupan en Mónica. No, no es cierto. Ya llegó el chamuco. ¿Lorenzo? El mismo de siempre, por desgracia. Bueno, adiós. Adiós, mamá. Adiós, Mónica. Me saludas a Lorenzo. Diviértete. Apúrate, compadre. ¿Dónde nos llevamos? No sé, ¿dónde está? ¿Dónde dejaste las cosas? Las llaves del coche, tú las traes. Se la va a llevar en la moto. ¿Quién sabe a dónde? Hijo, no debimos haberle dado permiso. Ese desgraciado es capaz de llevársela a cualquier lado. Pero nosotros somos también capaces de cualquier cosa. Compadre, no los pierdas de vista. Tú síguelos. Con esto te puse con mal.
hotel, si esto es pizza. No, mamá. Ándale, papá. No, además nosotros nunca hemos hecho una fiesta aquí en la casa. Tenemos fama de gente seria en la privada. Ay, entonces, ¿qué? ¿Me dejan hacer la reunión aquí o no? Ay, mamita, no vamos a estar ni tu tío ni yo, por Dios. ¿Por qué? Tenemos una reunión con nuestros compañeros de la preparatoria y es muy importante. Ay, pero Rufino sí va a estar. Y él se puede hacer cargo de todo. Bueno, ¿tú qué dices, Rufino? Lo que ustedes digan, señor. De acuerdo. ¿Tú te haces cargo de todo, Rufino? Vas a ver, Rufino. Te vas a divertir mucho. No, y mira nada más las fachas como están vestidos. Es que esto es puro ruido. ¿De qué? ¿De qué? ¡Ale! ¡Ay! ¡Por favor! Ese debe ser joto, ¿eh? Pero seguro. ¡Qué pelos! No, no mire esa cosa. No, el de cuadritos está como dañado el cerebro. No le dirán nada a sus papás. Oye, ¿qué viste? ¿Ese gordito de barbas con los pelos pintados? Compadre, que no lo filmó. Ay, ya lo lucharon a perder. Qué diferencia con nuestras épocas, ¿eh? Pues definitivamente. Nuestros padres jamás nos hubieran permitido estas ridiculeces. Fíjate. No presumo, está muy chica. ¿Ah, tú crees eso? A ver, atrévete, ve por ella. A ver si tanto. Aquí estamos. Ah, ¿qué crees que no puedo? A ver, a ver. Mi pareja. ¿Desde cuándo? Desde ahorita. ¿Cómo crees? ¡No, César! Paz y amor, hermana. Ay, qué mañana, ¿eh? No te vayas. No, no.
No, no se bañaba. Así en nuestra época se usaba. No, pero es que ni se bañaba. Oye, 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 qué buena onda. ¿Sí, no que ustedes eran muy formales en su época? Bueno, pero es que era diferente, ¿no, compadre? Sí, era otra cosa, eran otros tiempos. Mira, nosotros protestábamos contra la guerra, por el amor y la paz. No, 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 ¿cuál guerra? Los jóvenes siempre hemos sido reventados, ¿eh? Así que ya estamos igualitos, ¿eh? No, estamos como sabíamos. Sí, sí, no, mira, nosotros no estamos tan locos como ustedes. Están peores. Mira. Ah, ya vamos, ya vamos. Sí, ya. ¡No! Lo que sea. Teacher, ¿qué? ¿Se acuerda usted de algo? No, yo era un niño cuando usted ya andaba de reventado. Bueno, venga acá, maestra, que le voy a contar de la vida y sus misterios. Oye, ya bañate. Te ves bien. El pelo se te ve bien. No, yo me acuerdo, eso es lo que era. Hermanas. Fue el 72, ¿no? ¿Qué fue el 72? Más o menos. Estamos entrando a la prepa, no a la secundaria. Aproxímense, hermanas de la era de Acuario. Paz y amor. Una garra de cuando, mira, en Avándaro cuando se hizo el concierto. ¿Cuál Avándaro? Si mi mamá no te dejó ir. Chismoso. Era ver la naturaleza. Valle Bravo el año pasado. ¿Quieren unos refresquitos o algo? Sí. Qué feo te dejaron, Rufino, me cae. No. Hermano, tómalo con filosofía. Amor y paz. Me parece cerrote. ¡Qué feos están! Le dije a Rufino que les trajera algo para la cruda que tienen. Creo que no es necesario que les pregunte cómo les fue, ¿verdad? La fiesta estuvo muy bien, Rufino. Hablas muy duro. Estuve pensando toda la noche y tomé una decisión muy importante. ¿Cuál? Me decidí por César. ¿Qué? Es más guapo que Lorenzo. Más serio. Además, Lorenzo es amigo de ustedes, ¿no? Tienes razón, mi vida. Mira, nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso, pero bien pensado. ¿Puedo salir con él hoy? Puedes salir donde tú quieras. Bueno, si los señores no dicen otra cosa. No, si ya te dijo Rufino que sí, pues adelante. Voy a hablarle por teléfono. Padre, por fin nos deshicimos del confianzas. Sí. Ay, ya bailó Lorenzo. Yupi. Ay. Favor, ¿eh? Bueno, pues si no quieres. No, espérate. Trae uno de dos, ¿no importa? Es muy poquito, pero bueno. Salió con César. Y parece que van a llegar tarde. ¿Con el idiota ese? Uh-huh. Ahora voy a tener que vestirme igual de fachoso que ese sope. A ver si sí me vuelve a hacer caso. Bueno. Oye, ¿está tu papá Santiago? Sí, los dos. Vamos, necesito hablar con ellos. Ahora sí les voy a decir toda la verdad. ¡Órale! ¿Cómo creen que yo sí la quiero? La quiero de veras. Me como el mermelado ese. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Ella lo prefirió a él. Y además nosotros no podemos hacer nada. Eso sí, las penas con pan son más leves. Bueno, no tienen unas rajitas para mi sándwich. Otro sándwichito, es que me siento tan mal. No vas a cambiar, confianzas. Toma. Ganas que tenga. Eso, intenta cambiar. A lo mejor así sí te pela. ¿No quieres quedarte un rato? Bueno, tengo muchas cosas que decirte. ¡Papá, ya llegué! ¡Está bien! ¿Se puede quedar César un rato? Pues
¿Qué otra? Ven, pasa. Ay, ven. Pero que sea un rato breve. Siéntate. Oye, ¿no quieres tomar algo? No, gracias. ¿Qué pasa con este muchacho que no se va? No sé, lleva varias horas ahí, ya es la una y media y no se ha ido. Sí, bueno, ya, ya, vamos a poner un fin drástico a este asunto. Compadre. ¿Qué? No hago ruidos. Compadre, a ti te casaron por no hacer ruidos con Silvia. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? Vamos a hacer algo. Anda, haz algo tú. Tú hazlo. Tú eres el padrino, ¿no? ¿No me crees capaz? No, sí, por eso te estoy diciendo que lo hagas. Cucu. Cucu. Es la una y media. Santiago, no seas idiota. ¿Cómo cucu? Bueno, no, haz tú algo mejor. Tú hay que tratarlo de otra forma. Moni. Moniquita. Mamita. ¿Qué quieres, papá? Mami, saca el catre, porque parece que este muchacho no tiene casa y se quiere quedar a dormir aquí con nosotros. Bien hecho, compadre. No surtió efecto. No. ¿Qué hacemos? No sé, déjame pensar. Bueno, ya sé, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a darles 10 minutos, ¿sí? Si en 10 minutos no se ha ido, vamos al libro y vemos qué dice acerca de los novios que se quedan a la una y media. Bien pensada. ¡Por favor! Solo porque tu papá y tu tío se están poniendo impertinentes. Será mejor que te vayas. Nos vemos mañana. Las mamás de los pollitos son las gallinas. Los gallos, los papás. No, esto no nos sirve para nada. La emoción ardiente de una feliz noche de boda puede fácilmente inducir a repetir el acto. No hay posible objeción a esto cuando el deseo es mutuo. No, la niña no. No. ¡Ahí viene! ¡Quítate! ¿Papá? Sí, mi amor. ¿Es bueno tener relaciones con un muchacho antes de casarse? Compadre, libro. Bueno, amor, pues, siéntate. Mira, yo pienso que las cosas, pues, cuando... pues, sí, las cosas vienen siendo cuando uno... así deben de ser, más o menos, ¿no? Sí. Mi amor... la vida... las cosas llegan a su tiempo. Y hay que hacerlas por amor, no por enamoramiento. Cuando llegue el hombre de tu vida, tú lo vas a saber mejor que nadie. Por eso yo siento que hay que esperar. Porque el verdadero amor es lo más maravilloso que existe. Gracias, papá. Compadre, te felicito. Qué bien lo hicimos, ¿verdad? Es más, esto a la chimenea. Hola. ¿No quieres salir conmigo? No puedo, ya tengo plan. ¿Y mañana? No lo sé. Bueno, pues te voy a esperar aquí sentadota hasta que te decidas. ¿Qué haces aquí? Pues aquí, haciéndome tarugo.
¿No quieres pasar? No, gracias. Ya sabes lo que voy a hacer. Ay, mira, vámonos. Paso a mi Rufis. Pásale. Padre, ven a terminar de jugar, eso te va a ayudar a tranquilizarte. ¿Tranquilizarme? Son las 3 de la mañana y la niña tenía permiso hasta la 1, por Dios. ¿Qué les pasa por dejarla salir con alguien que no es de la familia como yo? Mira, no es un momento para bromas. ¿Cómo ir a buscarla? Si no sabemos dónde está. Pregúntenle a Rufis, eso no se le va a una. ¡Rufino! Sí, señor. ¿Tú sabes a dónde fue Mónica? No estoy seguro, señor. Lo vi que hablaba el joven César por teléfono. Iba en una discoteca. Ah, creo que ya sé dónde está. ¿Sabes a dónde está? ¿Por qué no lo dijiste antes, idiota? Vamos a buscarla. Rufino, mi chamarra. Sí, señor. No, lo que me interesa es saber, señor. Hace 10 minutos que todavía estaban aquí. Me lo dijo Raúl, el encargado. ¿A dónde podrán haber ido? Tal vez al estacionamiento y no se han ido. Vamos. Vas, es una abuelita muy bonita. Sí, pero dice que se acaba de ir al estacionamiento. Gracias. ¡Déjame!
Sí, es muy respetable lo que tú digas. Ya es tardísimo, ya son las 3. No te oigo nada. Yo tengo hambre, ¿ustedes no? No. Cállense. Ay, ¿a qué hora vamos a comer? En cuanto estén las pizzas. Sí, claro. Dios mío, qué buen cocinero soy. No es para tanto, ya estaban hechas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Bueno, bueno, bueno. Colgó. Bueno, ¿pero qué te dijo? Que se va a quedar a vivir en Europa. ¿Y las niñas? ¿Aquí? Gracias a Dios. Yo pensé que nos las iban a quitar. ¡Nunca! Ay, mis hijas. Bueno, mira, no tenemos problemas. Mónica es una muchacha muy seria que sabremos controlarla. Uh-huh. Y Gaby es una bebé, así que ella no dará ningún problema. Y el confianza ya es de la familia. Bueno. Compadre, lo logramos. Y una vez restablecida la paz y la tranquilidad en esta casa, no habrá más problemas. Ahí les va, un 1. Un 3. Aquí está geografía. ¿Cuál es el ideal de los budistas? Engordar. No, así es bárbaro. Avanza la ignorancia. Para eso mismo ya me metí a la universidad. ¿A la universidad? ¿Tú, Chimicuil de luto? No, no puedo creer todo este cambio, ¿eh? Aunque no lo crean, mis rufis. No me digas, ¿terminaste prepa? ¿Sí? Sí, pasó, pero por enfrente. Tira, te toca. Mami, va. A ver, va. 5. Preguntas. Voy. No, pero espérame, déjame. ¿Cuántas dimensiones de espacio tiene una superficie? 1, ¿no? Un chimicuil reducido. Qué buena onda, toma tu herencia, chavo. Thank you, brother. Aquí estoy, Pepe. Hey, bye. ¿Qué hacemos? No, otra vez empezar, no. Ayúdame, compadre. ¿Cómo fastidian las mujeres, verdad? Puros problemas y problemas y problemas, Dan. ¿Quieres dejar de animarnos? ¿Qué no? ¡Hijo de...! Lo que pasa es que nos van a caer a vivir dos niñas. ¡Ay! Y están buenísimas. Los dos estamos... Por cierto, vayan a verla. Vayan a ver la película. Está buenísima. Qué menso es. Acción. Tú. Idiota. Acción. ¿Con quién creen que salga? Ella era muy bonita. Quería ser grande. Quería que fuera la vida como ella pensaba que fuera. Y no, mami. Acción. Debemos... Perdón, no sé ni qué tenía que decir. Siento... Oh. Cortan. Primero muerto. Tendrías que pasar sobre mi cadáver. Tranquilo, mi Bex. Yo solo estoy pidiendo tu permiso. Caray. Me pegas y rajo que hay dos viejas. Oh. Oh. Corre. Acción. Perdón. Está un avión. Ustedes lo verán con sus propios ojos, señor. No, contesta. ¿Qué pasó? No, cuando venga la señorita Mónica, usted... ¿Cómo? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Elsa le dio, la señorita Elsa le dio Elsa. Permiso. Elsa. Elsa. Igualado este. Aquí está, compadre. Ya lo encontré. ¿Qué dice? La solución a todos nuestros problemas. Hoy.